¡Buen día, Sobas! ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan... ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Qué buena intro! ¡Ja, ja, ja! Si sos nuevo en este canal, por favor te pido que te suscribas para que formes parte de esta hermosa familia. Y si le puedes dar like a este video, mucho mejor aún. ¡Mucho gusto, el parcerito de Colombia! Hace rato yo no estaba en esta historia. Me complace presentarme, mucho gusto, mi nombre es Jay, el que llegó para quedarse. Qué buena manera de presentarse cada uno de nosotros. Por ejemplo, Jay, como te veo así, me haces pensar que te he puesto una tanga. ¿O qué onda? ¿O qué onda? No sabía que usabas tangas. Muy lindas, te quedan muy lindas, ¿eh? Tampoco a veces cuando odiamos. En este momento son las 1 y 23 de la mañana. Acá hay un tema muy serio. Un problema que nos pone inquietos a todos. La pregunta es, ¿quién de estas tres personas, Jay, Parcerito, Gilbert, va a dormir en este sofá? Como en los viejos tiempos. Gilbert, nadie va a dormir en el sofá. Gilbert. Sí, ¿quién? Para el sofá. Yo ya me voy para el cuarto. Nada que ver, yo llegué aquí antes que tú. ¿Y vos, Jay? Papi, yo voy para el cuarto también vos. Gilbert. Pero para el segundo cuarto. Gilbert, Gilbert. Gilbert, te vas a sacar el cuarto. Gilbert, Gilbert. No, pues lo voy a levantar. No, tiene tranca esta puerta, se puede trancar. Ahí lo con seguro, con el cuchillo. Gilbert. Jay, ¿vos qué vas a hacer ahora? ¿Vas a meterte al cuarto? ¿Hacer qué? Decime de verdad, sin mentir. Voy a jalar. No, voy a dormirme. Tengo mucho sueño. No hagas eso que estoy pensando porque están limpias las sábanas. Sí. Te debes parce. Estoy diciendo que están limpias las sábanas y que no haga cualquier cosa. ¿Qué? Las sábanas están limpias, papito. Se ensuciaron. Sí. Bueno, parce, puedes pasarse, querés. Conózcanse un poco más. Conózcanse a pleno, más. Bueno, bienvenidos a un room tour del cuarto del parcerito. Acá está la cama, la cual está llena de ropa de Gilbert. Con esta ropa de Gilbert que se hace, mira. ¡Esto es Gilbert! ¡Esto es Gilbert! Así, mira. Sí, así, exacto. No importa, dale, dale. Tíralo, 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 dale. No, me dio miedo. Cagón. Parce, una cosa. Ya vení, por favor, vení. Tengo una buena idea. ¿Qué te parece si usamos la teletransportación y le enseñamos a Jay cómo se hace? Sí. Vale, yo te enseño también. Yo te enseño. Yo inventé la teletransportación. La teletransportación. Jay, vos sos nuevo. Vos sos de la nueva escuela. Sí, vos tenés que saber cómo teletransportarte para hacer cool. Bueno, vení con mí, vení. Bueno, Jay, te vamos a explicar para vos y yo. Esta pared es la pared de teletransportación. ¿Sabes cómo funciona esto? No. Vos sabés, ¿sí, no? Bueno, vamos a venir corriendo de ahí y vas a saltar y pegarte contra la pared. Ya sé que parece que es una estupidez, pero así en mi caso me funciona. Y vas a teletransportarte a otra parte. Vos en tu pensamiento vas a elegir a dónde querés. Pero con confianza, vos mirá o observa mismo. Yo primero, dale. Ok, ahí voy. Ahora es mi turno, pues, así se hace. Yo no sé cómo carajo se hace, pero vamos a ver. ¿Cómo era? ¡Era así! ¡Wow! ¡Parce, dale, vení! ¡Parce! ¡Shay! ¡Ay! Hace mucho no lo hacía. ¡Dale, Shay! ¡Shay! ¡Shay! No funciona, me parece. Esta mierda no funcionó. ¿Qué haces acá? Que sé yo, brinqué, jodí aquí. No funcionó. No sabe, no sabe, no sabe. Jay, ¿qué estás haciendo? Papi, no vuelvo a brincar en una jodida pared. No vuelvo. Sin dudas a Jay le falta mucha práctica, créanme. Bueno, amiguitos, ahora a dormir, ¿escucharon? Porque mañana tenemos que levantarnos muy temprano. Hola, Gilbert. ¿Qué tal? Queremos decirte buenas noches. Yo no voy a dormir. ¿No? No. Buenas noches, Gilbert. Ahora un beso vos, mamabicho, dale. Un beso, dale. No, tengo que hacer dinero ahorita. El niño dinero. Uy, mira el parce, está lleno de guita ahora, ¿viste? Oh. Bueno, en fin, nos tenemos que ir a dormir porque mañana va a ser un día muy largo. Mañana va a ser la grabación del Roast Yourself de Fedecol. Y estos chicos van a levantarse temprano para acompañarnos en la grabación. Espero que ninguno me falle y diga: ah, no, Fede, tengo mucho sueño, perdón, me quedo durmiendo. No, ustedes van a venir con nosotros. Gilbert, ¿escuchaste, no? Vas a venir, ¿cierto? Obviamente que vamos a ir, para eso estamos. Oh, qué buenos amigos. Jay, ¿van a venir, cierto? Sí, sí. Él no se llama Jay, él se llama Jay.
Tienes razón. La pregunta que tengo, ¿cuál de todos ustedes quiere hacer la transición para aparecer mañana ya de mañana como levantándonos? Uno. Yo. ¿Quién? ¿Vos querés parce? El parce, el Jay. Es que yo vengo refrescadito. Yo salí en el canal antiguo, él que le meta, porque él hace tiempo que me entiende, no le mete alto. ¿Mete eso? Dale una transición así con la cabeza. La cabeza, así. Papi, pero ¿qué hace, mamá? Bicho, nadie te dijo ahora. Invocaste la verdad. Suavecito, con calma. Con calma, dale, vamos. Ay, papá Dios. Papito, con calma, te veo. ¡Dale suave! Con calmita, papito. Con calma. Espérate, no, mamá bicho. Espérate, con. Espérate, vuelve a darle. ¿A quién le digo, mamá bicho? Ah, tío, este. Sí, no, mamá bicho, no, pero yo no, así, ¿eh? Espérate, no, mamá bicho, espérate, con. Espérate, vuelve a darle, espérate. ¿A quién le digo, mamá bicho? Bueno, mejor la hago yo ahora sí. Buenas noches y nos vemos en un segundo. ¿Qué? Buenos días. Vamos a la grabación. Llegamos. Hemos llegado al lugar de grabación. Parce, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos de enamorarse de Jay? Ya, ¿qué hablamos de eso? Yo sabía que iba a pasar esto. Ay, ¿se pone celoso Gilbert? No, nada que ver. ¿Alguien me acompaña a mostrarles el lugar de grabación? Porque es una locura esto. Vamos, vamos, corran, vamos. No, pero de verdad quiero mostrarles este lugar de grabación porque es una locura. Gilbert, vos que sos productor de videos y eso, ¿qué te parece este lugar que vamos a grabar? Me gusta, pero quiero ver la iluminación, porque la iluminación es lo que hace la escena. ¿Quieren ver lo que es esto? ¿Quieren ver? ¡Zoom! Flipenla, acá vamos a grabar nuestro Rose Yourself. Ni yo lo puedo creer. Está muy cool. ¿Qué te parece, parce? Increíble. Bueno, es momento de maquillarnos, porque hoy, en el caso de hoy, dormimos 2 horas porque nos quedamos trabajando hasta muy tarde. Entonces, al dormir 2 horas, uno queda con cara demacrada, cara de zombie. Entonces hace falta tapar las ojeras, sacar los granitos y todo ese tipo de cosas. Miren qué hermosa está quedando mi novia, por favor. Pero en fin, no saben lo contento que estoy con la producción que tenemos el día de hoy. Es algo que no me lo esperaba. Me siento como Justin Bieber cuando es como el... Bueno, cortá. Tuvimos que salir del lugar para venir al shopping a sacar dinero de un cajero. Sí, lo sé, no sé por qué razón. Y estos pequeños saltamontes vinieron a acompañarme. Pequeño saltamonte, cabrón. Porque se están aburriendo mucho, estar ahí esperando que grabemos. Tengo sueño. O sea, los hice madrugar, pobrecitos, vení. Ah, quiero contarles algo muy importante. ¿Saben que Jay por primera vez dio un beso en la boca al parcerito hoy? ¿De qué? Déjame quitarme esto. ¿Qué pasó? Le diste un beso en la boca al parcerito hoy. Sí, de piquito, Fede nos obligó. A ver cómo es de vuelta. A ver, parce, bloguea vos, es que hace mucho no te debo bloguear, Tomás. Mucho gusto, el parcerito de Colombia. La vieja confiable, ¿no? Ey, Fede, la buena. Este canal quedó mío, nada de Fedeco, nada de Federico y Giovanni. Árbol. Nos separamos un segundo de Jay y miren lo que le manda al parce por WhatsApp. El parce le dice, ¿dónde estás, tu cabrón? Mira lo que le manda Jay, está cagando en el baño. Baja escrachado, Jay Pagan. Seguimos grabando y volvemos a los viejos tiempos. A hacer bromas. Escuchen lo que está pasando. Jay se quedó dormido en Jay. La cama. Jay, no. Jay. ¿Qué van a hacer? Una broma a tú, Jay Pagan. Tú te vas a encargar de echarle agua a Jay. Va, está bien, yo feliz. Imagínense que ve una persona y te tire agua a la mano mientras dormís. No entendés nada. Te lo hicimos para que no duermas más. Escuchate a despertarse aquí a trabajar, ¿sí? Para, ya así. Como en los viejos tiempos. Mira, dímelo, gente. Oye, estoy aquí mirando. Y el parcerito, oye, mira, me meto aquí. El chamaquito, me taqué en una historia. Muy divertido y todo. El parcerito me cayó excelente. Pero chequeamos aquí y no me sigue. ¿Qué chamaquito? ¿Cómo que no te sigue? Que no me sigue. Hay que preguntarle al parce por qué no lo sigue a Jay Pagan. A ver, parce. Parce, por favor, vení. Yo te amo. Tenemos un problema muy grave acá. Resulta que tú te quitaste a Jay Pagan en tu historia, pero no lo seguís. ¿Qué mirando?
¿Qué? Que tú etiquetaste a J Pagan en tu historia de Instagram, pero no lo seguís. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cabrón, yo no te sigo a ti, cabrón. Papi, si no me sigue. Yo no te sigo a ti, cabrón. Yo no te sigo. Exponiendo un follow. Papi, me seguiste, por lo menos. Digo, me taquíate, sígueme. Yo no te quiero seguir. Se le subió la fama, este chamaquito, ¿viste? Chiquito. Ya te vas a seguir, cabrón. Ya te vas. Va. Lo que pasa es que el parce hizo una canción con Paulo Londra. Por eso tiene esa fama en la cabeza, Jay. ¿Entendés lo que te digo? No, sí, con razón. Y como hice una con fe de Oscar, ¿entiendes? Más humilde. Pues no me puedes seguir. Ahí llegó el papá. Ahí llegó el papá. ¿Qué que diga? Así que no me sigue, por lo menos tú me seguiste, ¿me entiendes? No, él no sigue a nadie, a mí tampoco me ha seguido, me sigue. Y luego una semana después, más gente más grande que usted, mijito. Uf, hay mucha gente que me sigue, es tremenda, ni hable. Ni hable. Tiene que ver que gente sí me sigue, entonces, mucha gente que... Yo no lo quiero seguir, ¿qué? Pues me enoja porque me sigue y luego me deja de seguir y yo siempre lo he seguido. ¿Para qué subes cosas tan incoherentes? ¿Cómo que cosas tan incoherentes? ¡Ay, me pegó! ¡Incoherentes! Ay, pero eso fue una etapa muy oscura, si subí cosas incoherentes, ya no subo nada de eso ya. Etapas oscuras, ¿no? Sí. ¿Yo para qué te vas a seguir? No, ahorita si no quieres no me siga, pero este chamaquito, como me va a hacer canciones con esta gente, tiene bien crecido para acá. Un Pablo Londra. Eso no tiene nada que ver. Sí, pues si yo no quiero seguir a alguien, no lo sigo y ya. Ya, no me sigas, a mí sin cojones me tienes. No me sigas, cabrón. Pero porque empieza a tratar mal, de que sin cojones y que todo eso, ¿no? Se puso interesante. ¿Dónde están seguir, las palomitas? No, es que yo no sigo a este chamolino. Pensé que lo decidiste. No, pues que me seguías. No. Entonces, ¿por qué tanto drama, Jay? Entonces, ¿por qué tanto drama? Papi, ¿para qué me taqueas si no me sigues? Papi, si no me sigues, no me taqueas de mamón. Porque eso es ser mamón. ¿Subió algo contigo y no te tagueó? Entonces va a llorar que porque no lo taqué. Papi, no, y no. Ya, va a llorar. No va a llorar, no, cabrón, yo no soy tú. Va a llorar. No, papi, que yo no soy tú, te dije, pero es que va a llorar. Papi, no estoy llorando, la pedí. Va a llorar por un foro. Papi, no. Va a llorar por un foro. No, por un foro. No, pero es que no estoy llorando, pero que... yo veo, pero, Barney, no. ¿Pero qué? No trate mal. Que por favor. Que no. Va a llorar. Pero no me pongas la mano, papi, no me pongas la mano, cabrón. No me pongan la mano, papi. Vale, síguelo ya. No, papi, porque yo no soy tuyo. Yo te rompo rápido, alambe bicho. No me pongas la mano, hijo de puta. Papi, no me son cojones, loco. Dale, le voy a la luz. Para que sepa, no. Papi, es que yo no puedo con esa. Ve. Oíste. Esto es una broma. No, ¿qué pillando? Con razón, es imposible. Es imposible que esté pillando. Oye, pero síguelo, pero Pero síguelo. No se siguen de pero verdad. Va, vos quedé flipando, boludo. Pero broma, ahorita te digo. Sígueme, papito lindo. A mí también. Vos quedé flipando, te juro, boludo. Tipo, las vibes, o sea, las energías eran muy malas y ya se pelean de una. Sería imposible si se pelean tan temprana edad. Horror. Actor in the Hollywood Studio. Muy bien. Pero sabes, fue así. Estudia actuación. Si fuera de verdad, ustedes se iban hoy. Ahora sí, nos vamos a terminar el Rose Yourself. Falta muy poco para terminarlo. Qué emoción. Este video va a estar épico. Escuchen, terminamos el rock. ¡Al fin! Mi amor, quedó increíble. Estoy muy cansada. Quedó increíble. Ustedes que lo vieron, ¿qué les pareció? Usted y Nicole bailan excelente. Eso. Oscar, ¿qué te pareció? Buena grabación y buenas fotos. Él tomó buenas fotos, te la van a dar próximamente. Él le robó el puesto a Oscar el Rey. ¡Bravo! No se peleen por las fotos. Buenas fotos las de Oscar. Él es mi fan, no es cierto. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Recuerden, 28 de abril sale el Roast Yourself en el canal de FedeCol. Créanme que es una locura, lo van a disfrutar, les va a encantar. Valió la pena la hora, mira. 2 de la mañana. ¿Saben a qué hora llegamos? A las 8 de la mañana. Casi 24 horas. ¿Vos? Pero no, en serio, casi 24 horas grabando. Vámonos aquí para terminar las 24 horas. Yo ya me voy, ya me regreso a Los Ángeles. Ay, gracias. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video y ahora sí, como siempre le decimos, ¡Sonia! ¡Estén fuertes! ¡Sí, nos vemos en el próximo video con una nueva aventura, o sea, ¡mañana! ¡Recuérdense! ¡Que somos! ¡Nos divertimos! ¡Nos divertimos!